que un poco lo que concluís vosotros, que porque también anuncio que después van a concluir al final del Congreso, que habría a lo mejor que haber, Bolonia tenía que haber existido en otro momento, dado que la crisis económica ha fomentado debilidades de cara a los recursos tecnológicos que existen en las distintas facultades de comunicación. Y en ese sentido, pues esto es una de las principales debilidades. Comentar también que la Universidad de Zaragoza, en esa especialidad que hoy en día se exige a las distintas facultades de comunicación, de cara a que las competencias profesionales desarrolladas sean diferentes y específicas para cada uno de los centros de formación, para cada una de las facultades, en nuestro caso se caracteriza principalmente como eje vertebrador en un aprendizaje basado en proyectos. Es decir, el alumno en cada cuatrimestre tiene que realizar un proyecto en un medio de comunicación, radio, televisión, prensa, periodismo digital, un proyecto real, un proyecto de simulación profesional, donde el profesor de algún modo pues, se llega a convertir casi en un redactor jefe, en un director de programación, dependiendo del medio de comunicación, y tiene que evaluar si realmente se han alcanzado las prácticas profesionales o no. Por poner un ejemplo específico, en el caso de la asignatura que imparto, que es Géneros en Radio, junto con Producción en Radio, la otra profesora y yo nos convertimos pues eso, en productora y programadora de una cadena y nos tienen los alumnos que vender de manera real el programa. Decidimos no comprarlo y a partir de ahí pues ya observamos y evaluamos cuál es la nota final. En cuanto a los módulos que tenemos en la Universidad de Zaragoza, son 8, análisis e interpretación de ámbitos de la realidad, es decir, en un primer curso al alumno se le dota de todo el conocimiento para que sepa interpretar y criticar la realidad que tiene a su alrededor. En un segundo módulo, bases conceptuales y contexto de la actividad periodística, pues también se trata de dar todo el background necesario para el ejercicio profesional. Y el resto de módulos se enclavan más en clave de los medios de comunicación, más media, medios tradicionales. Prensa escrita, fundamentos de televisión, de radio, periodismo digital, también en el eje de la comunicación corporativa e institucional. Para concluir en un octavo módulo con un trabajo de fin de grado, con un proyecto ya que sería una conjunción de todos los anteriores. Es decir, cada cuatrimestre se realiza uno de cada uno de los medios de comunicación y al final viene a ser el gran colofón donde el alumno muestra que ya está absolutamente preparado y es muy posible para una transición para el futuro máster y en algunos casos para el futuro curso de doctorado, que ya anuncio que va a haber muchísimos compañeros en un futuro porque ayer mismo confundían a los alumnos conmigo, no sabían quiénes eran los profesores y quiénes eran en este caso los alumnos. Por tanto, también felicitaros por vuestra exposición de ayer, donde sin duda alguna demostrasteis lo que sois y lo que no. En cuanto a los perfiles profesionales y competencias planteadas desde la Universidad de Zaragoza, nos vertebramos en 4 ejes. En primer lugar, redactor de información periodística y editor de productos de comunicación en cualquier tipo de soporte, es decir, se prepara en función del mercado laboral, de cuáles son las ofertas. El alumno puede trabajar en prensa, radio, televisión, independientemente del medio, pero que sepa articular y sepa trabajar en cualquier tipo de soporte. Redactor y responsable de comunicación corporativa para empresas e instituciones. Consultor de comunicación, es decir, también es importante el plano de la investigación, el plano de la criticidad ante los productos comunicativos, y gestor de portales y editor de contenido, que estaría más en la línea del periodismo online en el ciberespacio. Las competencias fundamentales son 2. En primer lugar, ser competente en la indagación y análisis de la realidad en diversos ámbitos, político, jurídico, económico, artístico, cultural, científico, tecnológico y deportivo. Y la segunda, y leo textualmente, ser competente para la comunicación en los distintos géneros, lenguajes, soportes y tecnologías, integrado en los diferentes contextos profesionales en los que se desarrolla la actividad periodística. En todos los códigos de lenguaje oral, escrito, audiovisual y multimedia. Los objetivos formativos pasarían por haber hecho un análisis previo antes de realizar el plan de estudios de las características del mercado laboral, específicamente aragonés, también en el marco nacional y también en el marco internacional y europeo, para considerar cuáles serán las debilidades y cuáles pueden ser las futuras salidas reales laborales en los egresados. Además, la universidad actualmente cuenta, en este curso se van a poner en marcha otros 2 proyectos de innovación, pero ya vienen rodados del año pasado
los proyectos de innovación, donde uno de ellos trata de articular las líneas estratégicas para que no haya solapamientos entre asignaturas ni tampoco se produzcan debilidades sobre la una. Es decir, todos los profesores nos sentamos en reuniones con objeto de observar posibles solapamientos, desde, por ejemplo, en radio, pues, si hay, y también prácticas conjuntas que se puedan ejecutar. Recuerdo la última, por poner un ejemplo. La semana pasada, el profesor de Medio Ambiente, que lo ves, bueno, digo lo ves porque estáis ahí delante alguno, que lo vais a tener como asignatura optativa en el segundo cuatrimestre, me comentaba, ¿y qué podíamos hacer en radio? ¿O qué podemos hacer en televisión? Y ya armonizamos, por un lado, parte de soporte con parte temática, o en economía, o en política, depende de las asignaturas, porque hay un elemento importante de esas asignaturas que los periodistas llamamos satelitales, pero que no dejan de ser pues, muy importantes como pozos sin fondo de conocimientos y de contenidos para que podáis llegar a hacer esa formación también de lo que es la realidad social que decíamos en el mundo. Y ya un poco, bueno, en cuanto a los métodos y actividades, pues ya Nerea hablaba de los métodos activos que se ejecutan en la Universidad de San Jorge y que vienen a ser los mismos que en la Universidad de Zaragoza. El role-playing, seminarios, talleres, debates, etcétera, etcétera. Como colofón de discusión y conclusiones, simplemente plantear pues, que esta comunidad, bueno, esta comunidad es nuestra comunidad de Aragón, digo esta como si estuviera en Zaragoza, no, nuestra comunidad en la península, en Aragón, es la primera que asienta el modelo Bolonia al 100%, que llevamos pues eso, implantando en la San Jorge desde el 2005 y en la Universidad de Zaragoza de forma plena desde el 2008. El perfil de profesional de la universidad en Aragón, envía a un periodista todoterreno, preparado fundamentalmente en contenidos, para adaptarse a las necesidades reales del mercado laboral, lo que repercute en que se necesite pues una formación desde todos los ángulos y soportes para una perfecta convergencia multimedia de lo que es la realidad actual en el sentido de aprendizaje integral por parte del alumno para que no haya ninguna deficiencia. Los alumnos, vosotros mismos luego lo podéis también corroborar, valoran con mejor consideración los métodos de aprendizaje activos. Aquí en algunas de las ponencias anteriores estos días se decía que se venía a correlacionar lo que son los métodos activos con el aprendizaje lúdico y con un poco, pues en alguna ocasión se nos ha dicho que nosotros no somos payasos los profesores. No se trata de ser payasos, sino que podemos llegar al mismo con un itinerario diferente al mismo destino utilizando pues, un criterio profesional, porque la mayoría de los profesores hemos pasado antes por medios de comunicación en el caso de nuestra titulación y por tanto advertir cuáles son las competencias reales. No solamente es importante dotarlos de contenidos, también se trata de abordar la capacidad de análisis, de reflexión, pero desde un eje pues, basado fundamentalmente enfocado para la realidad profesional. También hablábamos ayer como antiguas generaciones, salíamos sin tan siquiera haber, en muchas ocasiones, haber tocado un micrófono, haber tocado una cámara, ¿no? Y llegabas ya el primer día de práctica, pues te encontrabas con que decías cómo se enciende esto. Entonces, creo que Bolonia, en este sentido, acomete y da juego a estas debilidades anteriores. Así, como hemos dicho y como podemos concluir de la investigación precedente de la Universidad de San Jorge, observamos cómo los propios empresarios, los propios tutores de empresas fundamentan este modelo y cómo lo valoran de una manera positiva. Y nada, simplemente decir que esta es nuestra oferta conjunta Universidad de San Jorge, Universidad de Zaragoza, que acabamos de firmar un convenio en la Universidad de Zaragoza con la Universidad de La Laguna y que al año que viene, como ayer decíamos, pues tres alumnos de aquí podrán estar allí y tres de allí podrán estar aquí. Esta es una de las magias de Bolonia. Y sin más dilación, pues pasamos a la segunda comunicación, que sería la responsable de la Vista Leila, que no creo que está. La siguiente sería Luisa Fernanda Costa, que tampoco está. Así que vamos a dar la palabra pues a Lidia. Yo creo que ella prefiere intervenir, Lidia prefiere intervenir más tarde porque tendrá el profesor que está, ¿no? Y hará las conclusiones seguidamente de la comunicación de Lidia, con lo cual vamos a dar paso al profesor Álvaro
Me autopresento yo. Eso, yo creo que mejor. Aquí estamos como casa. Estamos como familia, no hay problema. Exactamente. Yo agradezco que las presentaciones que han hecho Nerea y Carmen Marta hayan sido tan positivas, porque la mía es una presentación negativa. Entonces, a mí siempre me gusta menos, estar en un ambiente un poco positivo, porque si no lo llevo yo, se complica todo un poco. Bueno, en principio, la mesa de Colonia, yo es que estoy en medio entre el posperiodismo diagnóstico para una crisis, y yo tengo que empezar por el título, porque esto es así. Para mí no es una crisis, sino una supuesta crisis. Aquí todo el planteamiento ha sido la existencia de la crisis del periodismo. Un poco mi ponencia va por descubrir todo eso y considerar que estamos en una profesión, que es la profesión periodística, que se ha denominado siempre el cuarto poder, y ante eso lo normal es que estemos en frente a los poderosos, enfrentándonos a los poderes establecidos y tengamos que vivir un poco en situación de crisis permanente. Luego, un poco, el tema de Bolonia, pues también soy muy escéptico. Y es dentro de lo que se denomina el concepto gato pardiano, en el que se habla de lo que son, esperemos, y que yo cuento en la presentación, que la tienen disponible las actas, porque no voy a enrollar mucho, que a ver si estamos generando todo un tipo de cambios para que luego se quede todo tal y como estaba. Porque a día de hoy, tal como estamos por lo menos, lo hablamos en la comida, están produciendo todo tipo de transformaciones necesarias, pero yo sigo teniendo el mismo número de alumnos y sigo teniendo incluso ahora más problemas de los que tenía antes. Eso junto a las realidades que tenemos los profesores, que son la incapacidad de suspender a gente, porque va contra nuestro propio sistema de promoción, porque se considera que fracasas, por lo cual el alumno no le puede suspender para que no sufra, y esto puede generar elementos de cierta controversia. Pero bueno, primero quería entrar un poco en lo que es la ponencia. Está estructurada en dos grandes bloques: uno lo que son las paradojas del periodismo, otro el fin del periodismo. Y luego un poco lo que es la redefinición del modelo y la comparativa un poco con lo que está pasando en América Latina para ver los elementos comunes que tenemos. Yo llego hasta donde llegue, me calculo hasta los 15 minutos y cuando veo que el tiempo ha pasado, como está por ahí en las actas, pues no. Bueno, primero las definiciones de periodistas. A ver quiénes son los periodistas. Tengo definiciones un poco así complejas para citar un poco de queja aquí en el auditorio, que es donde me divierte. Vamos a ver, entonces, el periodista es Hernán Ortega. Bueno, somos esos precarios poderosos de los que se habla en diversos trabajos. El periodista español es como un dios Pan, frágil y precario, de puertas adentro a los medios de comunicación, engreído y prepotente, de puertas para afuera. Frágil debido a las características estructurales de la profesión, que podemos sintetizar en tres: la situación laboral, las relaciones con las empresas y la élite periodística, y finalmente el tipo predominante de organización profesional. Y toda una serie de paradojas de inmenso calado que afectan a la mayor parte de los trabajadores del periodismo en España. La profesora Carmen Marta nos comparaba con los payasos, con los profesores. Bueno, pues a los periodistas se les compara con los jugulares, ¿no? Dice, el periodismo es un oficio de jugulares. Y es verdad, si tomamos un poco a los análisis históricos de lo que hemos estado desarrollando los medios de comunicación antes, pues primero, en el siglo XVII, son los jugulares los que están dando la información, pasando por los pueblos, cantando las historias, y es a partir del siglo XVIII cuando el periodismo empieza a contar y la prensa con cierta fuerza, con cierta desarrollo. Estamos en la actualidad del siglo XXI, en el momento en el que la prensa tiene más poder, hay más noticias y sin embargo cuando se sufren más ataques. Se sufren ataques por parte de los políticos, de los filósofos, del público en general, de los grupos antiglobalización, de los grupos religiosos y dentro del propio periodismo. ¿Por qué digo esto del propio periodismo? Bueno, resulta que cuando se incorporan las mujeres a los grupos de comunicación, se reproducen todas las estructuras de discriminación de cualquier otra industria y el número de la fuerza, hablando de fuerza bruta, este concepto, una tercera parte de las personas que hay trabajando en los periódicos son mujeres, que cobran menos que los hombres y que las posiciones directivas a las que llegan son un 15% en los puestos ejecutivos, un 12% en los consejos de administración, lo que genera que se produzca un bucle continuo de discriminación dentro de las mismas empresas periodísticas. O sea que habríamos generado un nuevo mal dentro de lo que es nuestra propia profesión, reproduciendo los males que se generan en otros tipos de cosas. Vamos a ver cuáles son los paradojos del periodismo y los problemas que tenemos. Hablábamos de que tenemos más noticias, mayor influencia, pero el periodismo sufre más ataques. Tenemos el concepto news y, por otro lado, el concepto comentarios. Esto yo creo que no es difícil. Y, por otro lado, tenemos una generación, que se supone que son los lectores, que ha nacido
sin darse cuenta de que la información cuesta dinero y que por ello la financiación de las investigaciones serias y profundas no encuentra fuentes de información. No hay dinero. Como todo es gratis, internet, todo es gratis, porque van a pagar por obtener información. Otro problema del periodismo. Otro problema que tenemos. En las plantillas que hablamos, que se han incorporado muchas mujeres, el 80% de las plantillas son menores de 40 años. ¿Dónde están esos profesionales a partir de los 40? Bueno, pues aquí en la universidad recibimos y absorbemos a muchos de esos profesionales que llegaron a aceptada y dicen, yo no puedo más, precariedad, inestabilidad, me voy a otro ámbito, quizás ámbito universitario. Bueno, habría que acabar con eso. Luego lo veremos en la definición de los periodistas. ¿Qué genera esto? Desinformación, una disminución de la calidad del trabajo que se hace en las redacciones en el mundo periodístico y precariedad. Precariedad, porque al mismo tiempo se produce una polarización en la estructura de las plantillas de las redacciones periodísticas. Las estrellas cobran una pasta y los precarios cobran los duros. Esa es la estructura que en realidad tenemos. Y yo creo que esto es lo que en la última asamblea de los sindicatos españoles de periodistas se ponía en el tema de mi precariedad es tu desinformación. Yo creo que esto es lo que está generando poco a poco los medios de comunicación al mismo tiempo se vayan cayendo en el bucle de la no interesa porque está politizado, porque no hay información. Bueno, esto es todo un circulito muy peligroso. Nuevos males. Hablábamos de las mujeres, los puestos directivos, las compañías. Bueno, al margen de la concentración del tema del género, tenemos otros problemas. La concentración de la propiedad empresarial en manos de las grandes corporaciones. Se puede hablar de libertad de prensa en el mundo de... Aunque hablemos de libertad de prensa en el mundo democrático, ¿de verdad podemos hablar de libertad de prensa cuando los grandes medios de comunicación controlan todo lo que hay en los medios? Cuando, por ejemplo, AOTA y Warner, que acaba de dividirse, que no ha resultado efectiva la fusión, el que controla el más del 50% de las revistas en Estados Unidos, únicamente el 6% de la plantilla son periodistas. Podemos hablar tenemos que hablar de Rupert Murdoch. Entonces diríamos, no, hasta esta crisis de periodismo. Tampoco es verdad. Nos vamos 100 años atrás y resulta que Lord Harcourt era el propietario de los medios de comunicación en Inglaterra con mayor poder incluso que Murdoch. Luego esto no es una situación, ¿vale? La concentración de los medios de comunicación en 4 o 5 poderosos no vale como referencia a la hora de hablar de la crisis del periodismo. Los nuevos medios. ¿Podemos hablar que la crisis del periodismo está derivada de los nuevos medios? Bueno, pues si nos leemos a Matelar, la modernización de la comunicación, vemos que ya el tren parecía que era el cine tan, pero luego la prensa, la televisión, los desarrollos tecnológicos. Lo único que genera el tema de la innovación tecnológica, de la que ha hablado el tema Bolonia, que es adaptarse, que tiene adquisición de facultades, competencias, es el tema de la inmediatez, ¿no? Es el tema de la inmediatez y eso genera que las plantillas y profesionales deban adaptarse. Detrás de esa inmediatez, de eso inmediato, en el permanente, está el tema de la credibilidad. ¿Cómo va a haber investigación seria si las noticias deben de ser inmediatas en tiempo real? Porque encima la gente joven que no paga lo quiere en el momento exacto. Ya. Bueno, ahí tenemos otro de los problemas. Todo esto, claro, yo lo enfoco mucho en prensa. Y claro, dices, no, es que los nuevos desarrollos tecnológicos son una gran oportunidad. Bueno, son una gran oportunidad si lo que estamos fomentando es ese tipo de cultura. Y aquí yo me tengo que ir a Sartori y al tipo de niño que estamos generando, al video niño, al personaje que no piensa. Y quizás nos sirva un poco la frase aquella del general de Gaulle, que la he oído hace muy poquito en otras frases, estaba en una reunión en el Senado, en la que estaba UTECA, el representante de UTECA, Unión de Televisiones Comerciales, y decía, ¿no?, prensa a muerte, el blog a muerte, lo importante es la televisión. Y yo, claro, y decía, claro, esto me recuerda a la frase del general de Gaulle, my enemies have the press, so I keep the television. Claro, que muera la prensa, yo me quedo con la televisión, y esto es mucho más fácil. Entonces, cuidado, y entonces dices, no, internet es la solución, internet, ¿qué está haciendo la gente en internet? No está leyendo contenidos de tipo de investigación seria, de tipo periodismo, porque lo veíamos el otro día en una de las presentaciones de uno de los compañeros, que sí, se incrementa el tipo de consultas, que a través de las redes sociales se accede a la prensa, a los periódicos, a la información, pero es para entretenimiento, no es para hacer cosas de investigación seria.
Y esto me vale para contar otra vez con el homo vivens de Giovanni Sartori, que lo que te dice que es lo que hace la gente cuando está en internet, que es vivir en una vida paralela, vacía, donde no hay que pensar, donde funciona el entretenimiento. Entonces, uniendo esto con Bolonia, el alumno debe aprender, que se implique, que cuestione, que busque, que amplíe, que quiera competencias, bueno, que piense, que es que aquí está todo el día haciendo actividad, está todo el día haciendo ruedas de prensa, actividad, proyecto, trabajo. Le da tiempo a pensar, a reflexionar. ¿Tiene el profesorado ese tiempo? Yo creo que nosotros hemos perdido calidad en lo que es nuestro desarrollo profesional y que vamos un poco acelerados y presionados por los sistemas ANECA, por los sistemas tal, y estamos perdiendo un poco esa capacidad, incluso nuestra, de reflexión. Bueno, no quiero ir. No, voy a seguir un poco esto porque si no me despisto. Entonces, dice: necesidad de redefinir el modelo empresarial, profesional y académico. Precariedad laboral, baja calidad de información. La convergencia tecnológica y empresarial que facilita y aumenta exponencialmente la revolución digital tiene una víctima, el periodista. Porque aquí estamos detrás de los objetivos económicos. Bien. ¿Quién es el periodista? Entonces yo me voy a las definiciones que daban dos personajes, cuando menos curiosos. Una, Alan Clark, que era un miembro del partido, un partido conservador británico, y Lord Conrad Clark. Lord Conrad Clark, bueno, pues es uno de los personajes más carismáticos del siglo XX, bueno, del siglo XXI, que era uno de los tres magnates más importantes en el mundo de la prensa a nivel mundial. El dueño del Daily Telegraph, del Chicago Sun-Times, del Jerusalem Post, del National Post, un conglomerado del Hollywood International Company. Bien, este señor está en la cárcel ahora, ¿no? En 44, nació en 44 y está en una cárcel en Florida. Vamos a ver las definiciones. Dice, no son mías, ¿eh? Dice, ¿quiénes son los periodistas? Fellows within the main, squalid and unfulfilling private lives, insecure of their careers, and suffering a considerable degree of dependence of alcohol and narcotics. Y Lord Conrad Clark, el periodista. Ignorance, lazy, opinionated, intellectual, dishonest, and inadequately supervised. Bueno, nos ponen un poco a caldo, ¿no? Entonces, bueno, pero hay parte de razón en estas definiciones. Entonces, yo me quiero concentrar porque hay que hacer las críticas. Hay que saber leer las críticas y qué dicen. Bueno, y habla de inseguridad en el trabajo, lo cual es completamente verdad. La inseguridad de las carreras de los periodistas está ahí. Y el tema de que están inadecuadamente supervisados. Esto es muy divertido. El tema de inadecuadamente supervisados. Si, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de la censura previa, de la censura que se instala con el arzobispo de Mani en 1518, que luego llega a Inglaterra, con el sistema de censura sutil, y, o el secuestro de los medios, y entonces aquí tenemos que ir a la ley actual 27.12, ante el proyecto de ley de economía sostenible, esto es de la de ayer, la Comisión de Propiedad Intelectual Dependiente de Cultura con la capacidad para cerrar las webs sin autorización judicial. Bueno, y hay un problema serio, esto es una forma de... Ya deberíamos plantearnos qué está pasando. Bueno, ha habido todo un tema, esto es una forma de control sutil. Bueno, tenemos otra referencia. Aquí yo suelto unas cuantas preguntas. ¿Qué libertad de prensa puede existir cuando se controlan los medios de grandes corporativos? ¿Cómo puede hablarse de libertad de prensa cuando las grandes compañías norteamericanas ocupan 30 de los 50 grandes grupos de comunicación? ¿Cómo puede hablarse de libertad de prensa ante la afirmación de Alex Springer, que es el que funda el Bill 6.1 de los 60 y que controlaba el 40% de la empresa alemana? Y dice, too much reflection is bad for you. Bueno, es el dueño del 40% de los periódicos. Bueno, esta primera presentación que pongo aquí, es decir, cuando se habla de Bolonia, como decía el compañero, bueno, yo no soy tan positivo, no lo veo tan positivo, lo veo más negativo, las compañeras decían, yo lo veo más positivo, yo siempre digo, Bolonia se nos ha vendido por partes, no se nos ha vendido en el bloque común, porque claro, dependiendo de dónde nos situemos con Bolonia, nos podemos situar en una posición más cercana o más lejana, más afines o más desiguales. ¿Por qué? Porque pues todo lo que es Bolonia no es bueno y todo lo que es Bolonia no es malo. Entonces, bueno, a Bolonia se nos vendió primero con que era una adaptación, una convergencia, que ahí viene el título, la convergencia con Europa. Y las casualidades de la vida es que lo menos que hemos hecho es conectar con Europa. Porque cuando hemos diseñado los títulos hemos vuelto a hacer al contrario. Ahora tenemos títulos más diferenciados porque si bien es cierto que antes teníamos unos mínimos comunes a nivel nacional, ni siquiera eso ahora. Entonces yo no he entendido por qué se vendió Bolonia como era convergente con Europa.
Bueno, sí que es cierto que el procedimiento de escritura de título y los procedimientos de crédito sí que va a permitir pues, esa convergencia en el sentido de que permite la transferencia de créditos, permite la convalidación y permite la movilidad. Y ese es uno de los platos fuertes de Bolonia. Otro de los platos fuertes de Bolonia, que se habla muy poquito de ellos y en eso se ha convertido bastante también, es en lo que son los sistemas de calidad. Bolonia, no se habla mucho de eso, pero Bolonia al final lo que ha pretendido es competir con las universidades americanas. Vamos a unirnos todos y vamos a ser universidades fuertes para competir. ¿Qué es lo que garantiza un sistema? ¿O qué le da garantía? Pues que tenga un requisito, ya se han hablado aquí en la mesa también, que sean evaluables y que yo pueda demostrar con estadísticas unos resultados. Por eso es la disonancia entre, por un lado, no tenemos los recursos ni tenemos los medios para mejorar la enseñanza, pero sí que ponemos como requisito que tiene que haber X porcentaje de aprobados porque nos interesa para poder demostrar que nuestras universidades son buenas. Bueno, yo no voy a entrar, no me voy a extender en esta primera parte, que es la introducción. Lo que quería decir es que otro de los principales ejes de Bolonia es lo que son las metodologías de enseñanza y aprendizaje. La compañera Nerea explicó perfectamente en qué consistía todo eso, por lo que no me voy a extender, solamente hacer un repasito rápido, que el Consejo de Europa de Lisboa en el 99 trazó las directrices básicas, que era fomentar el trabajo autónomo de los estudiantes, mejorar la transparencia, las cualificaciones y el aprendizaje permanente, fomentar la transferencia de crédito y los métodos de formación a distancia. Los métodos de formación a distancia está pensado básicamente no solo para rentabilizar, por así decirlo, la educación para abaratar costes, que es lo que en principio se pensó, sino también para adaptarnos a las nuevas realidades de la sociedad. Entonces, cuando ustedes comentaban antes lo de si se ha comentado aquí estos días el profesor Callazo, a mí me hizo gracia. Yo soy de educación, y claro, pues nosotros, un plato fuerte nuestro, pues son las metodologías de enseñanza. Sí que es cierto que entre nosotros también criticamos que, claro, los alumnos están divertidos en clase, pues mejor que los niños, mejor que mejor, ¿no? Hay ya muy poquito espacio a los chicos, porque son chicos de otra generación, para leer y pensar. Mis alumnos nunca quieren leer. Yo tengo que buscar estrategias para hacerles leer los textos que necesito que lean, básicos. Porque no, lo leen el último día para el examen. Pero yo no necesito que lo lean para el examen, yo necesito que lo lean y lo aprendan para que desarrollen las tareas que tenemos que llevar a cabo a lo largo del curso. Bueno, en definitiva, que los métodos a distancia son una necesidad porque es en lo que los alumnos tienen mayor habilidades. Entonces, si ellos tienen mayor habilidades para trabajar con ellos,